familia, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Chutis, el programa de los artistas acá por nuestro canal Avillayala. Hoy día tengo el honor de estar con una hermana muy querida. A mí me emociona mucho que esté en nuestro programa, la hermana Elvira Espejo Aica, una artista, una intelectual. Así que vamos a conversar. Querida hermana Elvira, bienvenido a Chutis. Muchísimas gracias por la invitación, querido hermano Papirre, como me has dicho. Sí, que dice sí. Que el Manuel no está aquí, por si acaso. Sí, está no el ajayo de Papirre nomás. Sí. Hermanita, gracias por venir. Vamos a tener que sacarnos el barbijito para que podamos conversar y el sonido también agarre. Elvira Espejo, hay mucha gente que tal vez no te conoce, ahora te va a conocer más. Elvira Espejo nace en el Ayllu Cacachaca, provincia Abaroa, en Oruro. Contanos, hermana, de esa primera etapa de tu vida en la escuela, en la primaria, ¿era en el Ayllu, en Cacachaca? Sí, yo comencé en el Ayllu Cacachaca toda mi primaria. Y bueno, en aquellos tiempos había tres fases, ¿no? La primaria, secundaria y la última, ¿no? Entonces, la primaria y la secundaria hice en mi pueblo. Después ya no había más cursos. ¿Hasta es los que, cuántos años estuviste ahí en el pueblo? 15 años. ¿Hasta los 15? 14, 15, 14, 15. ¿En el mismo pueblo? En el mismo pueblo. Y después tuve que emigrar a Chayapata. Chayapata es un pueblo periurbano. Entre lo urbano complejo y lo rural, digamos, un intermedio, ¿no? Ya. Entonces, allá terminé mi bachillerato en el Colegio Monseñor Ricardo Benimoro. Ya. Y de ahí volví a mi pueblo. Ahora, cuando tú naces, estás en tu pueblo todos los años, papá, mamá, hermanitos tenías, uh-huh. ¿Sí? Mi mamá es aymara, ya. Mi papá es como de raíz quechua, sus raíces son más cercano a los incas, según mi abuelo. Él iba, por ejemplo, a Cusco en aquellos tiempos, sus bisabuelos, eso es lo que nos contó, que me parece súper interesante. Y bueno, como vengo de los dos lados, yo hablo las dos, ¿no? Hablo aymara y hablo quechua. Pero más vivía con mi abuela en la parte alta, que es Llameros, en la parte alta que es Tacagua, que es Juchu, donde tiene terrenos grandes. Y tuvimos rebaños bien grandes de camélido, ¿no? Arreábamos alrededor de 300, 400, 500 de llama y alpaca. ¿Y tú te sientes aymara o quechua? ¿Qué te sientes más o las dos? Las dos. Me gusta porque conozco la parte de aymara, ¿no? Que es muy concentrado, digamos, en el tema del altiplano, ¿no? Y también me gusta el tema de quechua porque viene de los valles, ¿no? Donde se tienen los cultivos de maíz y la conectividad siempre estuvo entre estos dos pueblos por el tema del intercambio, por ejemplo, de los productos, ¿no? Llevar la lana hacia los valles y de los valles traer el maíz. Y lo otro que es bien interesante, mi abuelo era un comerciante, o en este caso una persona que intercambiaba los productos, hablaba tres lenguas, hablaba aymara, quechua y uro. Uro también. Entonces iba al territorio del uro para recoger los pescados secos. En este caso ya hidratadas, para llevar a los valles y de los valles traer maíz, ¿no? Yeah. Y el maíz se distribuye en la comunidad. Entonces, imagínese tener tres lenguas en esas épocas, ser trilingüe, poder transitar en diferentes territorios, hermoso, ¿no? Y eso es lo que me emociona, me alegra, porque por lo menos la conozco de la parte aymara y de la parte quechua, que realmente los conozco a fondo, ¿no? ¿Qué recuerdas cuando la primera vez que viste la ciudad de La Paz y llegaste a la ciudad de La Paz? La primera vez que llegué ha sido algo tan impresionante el tema de la luz. La luz, nosotros siempre hemos crecido con mechero, siempre hemos crecido con el cebo de la llama, que son las michachúas. Entonces, como teníamos los michachúas y los mecheros de querosén, no conocíamos, o velas, digamos, no conocíamos la luz. Entonces, cuando yo llego a la ciudad, obvio que toda la hollada estaba lleno de la luz, ¿no? Pues para mí era cómo una población puede vivir debajo de la brasa. Era así mi imaginación, ¿no? Como si estuviera ardiendo la ciudad. Y me asustaba a mí mismo, ¿no? Si daba calor, ¿no? Pero a la medida que yo entraba a la ciudad, no daba calor. Entonces, para mí era algo impactante, como decir una luz tan estática, ¿cómo? No entendía. No era así como mirar, así claro. Como choqueada.
¿Y llegaste solita o con quién llegaste a Llegué La Paz? Llegué con mi papá, nos había invitado en el 1994, en realidad yo gané el premio de las Casas de las Américas, en Cuba fue finalista con el concurso de literatura indígena, entonces a mi papá le dijeron tienes que traer a Elvira para que pueda presentarse el libro en la vicepresidencia. Y esa vez, por primera vez yo salí de mi pueblo a una ciudad grande con mi papá, ¿no? Porque pidieron el permiso y vino junto a mí mi papá. Y eso es la noción que yo sufrí y no quise comer siquiera, no quise beber, no quise nada, me dolía mi cabeza, ¿no? Por tanto, choqueo de la luz. Entonces me quedé un día enferma, así, completamente un día enferma que no podía sacar la cabeza del cuarto donde estuvimos. ¿Y estuviste en Bellas Artes o en la carrera de artes de la UMSA? No, en la Academia Nacional de Bellas Artes. Ahí en Sopocachi, ¿no? En Sopocachi. Ahí estuviste varios años. 5 años de carrera. ¿Y te graduaste? Ahí me gradué como pintora. Terminé la carrera. Tuve muchos colegas, ¿no? que estudiaron junto a mí. Y fue la única de pollera en esa época. ¡Qué hermoso! Sí, la única. Ella es Elvira Espejo. Elvira Espejo es la artista, la joven, además, que migra a la ciudad. Y yo quería pedirte, por favor, hermana Elvira, este es un libro de poemas tuyo, Caipi Jajaipi, por aquí, por allá. Así es. ¿Podrías, por favor, leernos un poema tuyo? Creo que es en aymara, ¿no ve? Está en aymara y también hay una parte en quechua. Entonces vamos a buscar... El que te guste más. Bueno, vamos a leer la que podamos encontrar. Aquí dice así, esto es en aymara. Tani, 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 tani. Nayataki, humirista. Marques laiku, tanjirista. Flor de tani, tani, flor de tani, tani. Si yo fuera tú, a mi pueblo correría. Qué hermoso. Eso yo creo que es de la ciudad. ¿Cómo quiero escapar? Hermoso, hermoso. Y luego vamos a hacer uno en quechua. Ajá. Esto es la más conocida. Dice así. Ururo pampa rishaspa, Bolivia mascaspa, dalias ticasta payaspa, huacaspa purini. Caminando por las pampas de Oruro, buscando Bolivia, recogiendo flores de dalia, llorando siempre he caminado. Hermoso. Kumataki Hilata. Oh, gracias, Cuyaquita. Muchas gracias. Chuyimampi. Muchas gracias, Cuyaquita. Dios payar. Ahora has traído también este disco que a mí me gusta mucho, Taki La Senda. Este disco has hecho con una fusión intercultural con Álvaro Montenegro. Cuéntanos de este disco, por favor, hermana. Bueno, eso es un trabajo co-colaborativo con el hermano Álvaro Montenegro y en esas épocas trabajábamos en dos grupos que se unieron, digamos, en una senda, en este caso los parafonistas y los huayna serineros de mi comunidad. Entonces, ha sido muy bonito la parte investigativa justamente es de la crianza mutua del camélido, ¿no? Porque como la crianza es tan grande, en este caso, entender su territorio, su pasto, su agua, el joven que viaja a los valles, cómo acompaña a la vida, cómo protege con la lana en términos de textil. Todo eso, toda esa fase tiene la parte poética, los 12 cantos, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? En verano, en invierno. Ceremonias netamente para que el rebaño pueda ser más grande, cada vez más grande, ¿no? Y más acogedor. Entonces, se hizo este trabajo de investigación y se trabajó junto a Álvaro Montenegro, más que todo para poder unir, digamos, estos dos puentes. En muchos casos, siempre separado lo urbano y lo rural, ¿no? Aquí lo urbano tiene sus propios estilos y lo rural tiene sus propios estilos que son comunitarios del pueblo. Entonces, para nosotros en ese momento era muy importante generar este puente de conectividad, ¿no? Entonces, por esa razón, pensamos en esta fusión junto a hermano Álvaro Montenegro y fue un trabajo arduo, pero los logros son hermosos, ¿no? Muy bien, hermano, vamos a cambiar disquitos. Tú me vas a entregar el taqui y yo el papiri. Esta es una selección de algunas canciones mías, hermana, con todo mi cariño para ti. Gracias y para ti también. Así es que nos vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar. Eso. Ahora vamos a ver un videoclip precisamente también. Álvaro está también atrás del videoclip, sí, ¿no? Sí, así es. Bueno, Ajayu nace de un trabajo co-colaborativo entre Nina Uma,
que es muy conocida, nuestra rapera del Alto, sí, una de las famosas que tenemos, Elvira Espejo y Álvaro Montenegro, ¿no? Hemos trabajado junto en la discusión después de todo lo que ha sucedido en Bolivia. Hemos tenido esta gran dificultad de los confrontamientos que había regresado el racismo, ¿no? Y nuestro debate fue cómo podemos entendernos a nosotros mismos, quiénes somos, cómo somos y cómo podemos repensar desde este punto de vista. Entonces, en ese sentido es donde cuestionamos a la juventud de que siempre recuerdes quién eres tú. Pitaj Kanki, ¿no? Muy bien. Y es regresar a las raíces, entender las raíces y ser orgullosa de nuestras raíces. Vamos a ver entonces el videoclip a Hayu con el Vir Espejo acá en nuestro programa Chutis. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón quién eres tú.